En el sector, en la provincia del Oro, Cantón Piñas, acudimos los días anteriores. Es una acreditación a nivel nacional del BRIF. El BRIF es Brigadas de Refuerzo para Incendios Forestales. Nosotros podemos acudir a nivel nacional a los incendios forestales. Lógicamente, cuando haya una activación desde la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, donde ellos ven necesario si es que ciertas brigadas pueden y están disponibles para apoyar a unos incendios forestales, ya sea dentro de la provincia o fuera de ella. En todo ese transcurso de la acreditación hubo otros cursos más, como el comando de incidentes, hubo el manejo de materiales peligrosos, rescate agreste. Todo eso vino con el curso, entonces hemos venido aprendiendo nuevas técnicas, nuevas actualizaciones. Hay que cumplir ciertas normativas, todo el personal tiene que estar cumplir ciertos números de cursos para poder estar en ella, para poder acreditarse. Esta acreditación ya lo hemos venido realizando en un proceso más o menos de unos 2 años, ha sido un proceso largo que hemos venido haciendo. También aquí es importante porque ya nos manejamos de una manera más técnica, y procesos, procedimientos, protocolos, la parte administrativa dentro de la brigada mismo. Entonces nos hace ser un grupo ya con más, con mucho más, con conocimientos. Hemos aprendido y lo que hemos aprendido vamos a replicar con la comunidad. Pues no cabe indicar que los años anteriores, si no estoy mal, el año 2020, 2019 fue uno de los años con alto índice de incendios forestales, donde lamentablemente se han perdido grandes extensiones de vegetación, flora, fauna, y hemos tenido que trabajar prácticamente más solo el personal rentado, porque el personal voluntario como que no ha asistido mucho a este tipo de emergencias. Entonces es bastante fatigoso, cansado. Ha habido semanas enteras que hemos estado en los incendios forestales, y es importante que haya estas brigadas para que nos brinden apoyo, porque ellos ya vienen con un número determinado de personas donde que se facilite el trabajo, hay relevos y en todo eso la gente se puede refrescar y poder trabajar de una manera más técnica y más eficaz en los incendios forestales que nos ha venido azotando, como digo, la zona de esta parte sur. Agradecido con la comandancia y con el pueblo de Girón por el apoyo que siempre tenemos de parte del pueblo. Prácticamente somos la zona del Austro, la zona sur, donde está Girón, está Santa Isabel, está San Fernando, Six y Sevilla de Oro, la troncal también que se nos ha unido a este grupo, tenemos un número determinado de personas. Entonces hemos hecho una sola agrupación donde hemos conformado, se denomina la Brigada del Austro.